Maestro, en 15 escena. ¿Qué fue lo más difícil para mí? Mantener las convicciones. Por eso yo no juzgo ni señalo. Sí, las convicciones. No fue fácil volver a mi casa aquella noche del verano del 19. Hay cosas que se guardan para siempre y por más que te empeñes a olvidar, regresan como las golondrinas todas las primaveras a mi barrio. Yo siempre creí que volaban día tras día solo para llegar a Villa Crespo. Igual que hoy, llovía, pero a pesar de todo, todavía recuerdo esos días en colores ocres, la ropa algo desteñida por el uso, los zapatos con arreglos, pero siempre lustrosos para que no se notara. La vida entonces era un enorme pentagrama en blanco. Clave de sol, clave de fa, corchea. Pero ahí no estaba la música. La música estaba en las veredas. Iba en tranvía de un lado al otro de la ciudad. Y en Villa Crespo brotaba de las baldosas, estaba adherida y cuando caminabas surgía un sonido que algunos supimos interpretar. Paseaba en carros, floraba en patios, en pisos de alquiler, en bares con olor a vino y aceituna. Créeme, ahí pude encontrar y pude oler la música popular, el tango. ¿Sí? Te lo digo yo con 80 pirulos encima. Fue la mejor forma que tuvimos de expresar nuestra forma de ser argentinos.
quiere con este físico? ¿Quizá el guerrero? ¿Estibador del puerto? Mire. A mí me gusta la música, señor. Pero no cualquier música. No sé cómo explicarlo, pero... a mí lo que me gusta es la calle. Igual a veces me da cosa la calle, ¿vio? Mi hija dice que hay cada malandra suelto. Dice que estudia música y quizás algún día llegue al Colón. Se le ocurre cada cosa a la vieja. Esta Paquita que nos llega, da que lo parió. Paquita. Paquita Bernardo. Yo lo tengo acá, pero no me sale, ¿vio? El otro día un coso del bar La Puñalada me dijo... ¡Pibe! El piano es una cuestión de dedos. ¿Eh? Yo pensaba, claro, con estos dedos cortos que tengo. Para mí los dedos largos son pa'l choreo. Pibe, se puso brava la cosa, ¿eh? Si sigue lloviendo así, seguro se levanta el Maldonado. Thank you.
hermanos de lucha. El fuego de nuestra rabia arde con latidos de libertad en toda la patria. Porque la oligarquía patriarcal, católica y capitalista muestra sus colmillos de poder y defiende a los Bacena. Por eso nos mandan a sus amigos jueces y policías a que nos maten ante los ojos de testigos cómplices. Los denunciamos ante el mundo por sus crímenes, por el infierno que causaron en las calles, hogares y fábricas, sin ley, sin pena y sin pudor. Los condenamos a que sus hijos conozcan la palabra obrera, a que el hijo del verdugo defienda la causa de la libertad y a que la muerte los bese con sus labios de plomo. Los condenamos en la historia porque tenemos derecho a la náusea. Nuestra verdad es la justicia y para ella trabajaremos hasta la victoria, compañeros. Cerrá la puerta de la calle, por favor. Sí. Tranquila. Estoy bien, estoy bien. Yo vine a la prueba de piano. ¿Y si llamamos un médico? ¿Vos quién sos? Agua, por favor. Tráeme agua en un vaso, por favor. Para el otro lado, que ahí está la calle. Yo soy el pianista del Café La Chancha. Sí, ya sé. El hijo de don Adolfo. ¿Qué hace? Pero siéntese. Tengo que volver. Por ahora no va a ningún lado. ¿La gente que estaba conmigo? Tranquilo, cálmese. Siéntese. En la corrida no vi nada. ¿Dónde estoy? ¿No se acuerda de mí? Usted habla con mi viejo. Siempre. En la peluquería de la calle Serrano. ¿Vos sos? Osvaldito. Ah. Osvaldo Pugliese. Ah. Usted estudia de maestro. Mi hijo no sabe cómo lo admira. Usted, él dice que los maestros son... que son como... Bueno, no importa. Él le dice maestro, pero... Pero él habla de los que enseñan a leer y escribir, como usted vio. ¡Basta! Le estoy diciendo. No me escucha. Menos parla, que el horno no está para bollos. Mire, señorita, yo vine hoy jueves porque su hermano me dijo que venga. Y vine. Y aparte, ¿quién se iba a imaginar todo esto? ¿Usted es del barrio? Cerca. Me gusta andar por Palermo, por Villa Crespo. Yo le vi varias veces a usted. ¿Cómo hace? Sé de telas. Trabajé en una fábrica. Por eso. Pero le digo, ¿cómo hace con el fuelle, con su bandoneón? Con el fuelle, con el bandoneón. Bueno, me sale, ¿vio? Sea buena amiga, ¿eh?
Me quiero ir. No se confunda. Yo no soy su amiga. En todo caso, usted es un compañero, un obrero, como yo, ¿no? Sí. Y si fue hasta la Chacarita, entonces somos camaradas, señor. Tiene razón. Ay. Fue una trampa. Caímos todos en una trampa. ¿Recuerda con quién estaba? Con el manco y el hijo del foguista ciego. Necesito saber qué fue de ellos. Sí. ¡Ay! ¡Hey! ¿Qué hace? ¿Le molesta que una mujer lo examine? No, no es eso, es que no hace falta, señorita. Claro, no hace falta. Yo me manejo en un mundo donde los hombres miran a las mujeres de todas las formas posibles. Y él no deja que una compañera le mire una herida. Pero déjese de joder y colabore. Usted es una mujer diferente. Seguro muy diferente a muchas y muy parecida a otras. Soy una mujer del siglo XX. ¡Ah! ¿Ahí le duele? Sí. Bueno, no tiene nada. No me dijo su nombre. Leopoldo. ¡Ay! Paquita, disculpe. Paquita, va a ser mejor que vuelva otro día. Tengo que cruzar el Maldonado para volver a casa. No vas a poder. Mira, mire acá. En esta parte. Es que no se puede vivir más así. Usted, señorita, no debería haberse expuesto a todo esto. Usted es un artista. Usted tiene un espíritu sensible. Mire, lo que quiero decir es que muchos, a su edad, viven en un mundo de tules y corcheas. Soy una trabajadora. Como mi padre. Como usted. ¿Le resulta raro? Mire, cuando los cosacos metieron bala, no andaban diciendo, esta no, que es artista, ojo, aquel otro tampoco, que es maestro. Debe haber muchos heridos, tiene razón. Lo rescaté entre decenas de cadáveres. Quizás su Dios lo haya salvado para que le cuente a sus alumnos ¿qué es lo que anda pasando en esta ciudad tan tranquila, tan europea, tan hipócrita? A ver, quizá mi Dios le dio fuerzas a usted para salvarme. Y entonces yo pueda contarlo. Hoy Dios estuvo ausente, señor. Yo no tengo Dios. Y tampoco tengo amo. Pero tendrá alguna causa. Por supuesto. Al mundo le sobran dueños. Tengo Dios, ni marido, ni patrón. Yo sé que una causa es la que guía mi acción. Ni marido, ni patrón, ni Dios. Discúlpeme, ¿es usted seguro un breve? Yo no tengo, yo lo sé, derecho a ofender su convicción. De mi fe no hay mucho que decir, porque no es tan rara o diferente. Yo creo en el tiempo por venir. Esperar
que algún día los que sufren más, los obreros, mis hermanos, ya de la lucha popular. Tengo esperanza en el pueblo. Sean iguales. La misma esperanza. A sus patrones. Por sangre, hoy ya no hablemos más. Tome. Le va a hacer bien. Disculpe. Usted es un hombre de fe y yo no tengo derecho a ofenderlo. Mire, Paquita, mi fe no es diferente a la suya. Yo tengo una gran esperanza puesta en el pueblo, en el porvenir, en las sagradas fuerzas de esta tierra. Y yo que un día los obreros sean iguales a sus patrones. Bueno, tenemos las mismas esperanzas. No, disculpe, pero yo no quiero seguir hablando de esto en el medio de la sangre. Bueno, convengamos que mucho peor sería entre Tules y Corcheas. Diciendo. Disculpe. Tomo el compromiso de contar estos días de la manera que pueda. Como pueda y hasta donde me dejen. Si no hacemos una revolución, no creo que pueda ni que lo dejen. O son ellos o somos nosotros. Parece que no cabemos todos en el mismo mundo. Amainó la lluvia. Me voy yendo. Vuelvo otro día. Y si no puedo cruzar por Triunvirato, intentaré por Warnes. Cuídate, pibe. Gracias. Siento mucho frío. La victoria es un camino. Un camino es un anhelo. Y ese anhelo, para que sea, siempre es compartido. Victoria es un camino en este cielo, un camino es un anhelo.
lo compartido. De otro modo no lo puedo ver, sin desvelos entre usted y yo, si el destino, o como quiera verlo, muestra malas cartas, no se frustre, no. Intentar, hay que intentar todo de nuevo. Solitarias, nuestras fuerzas pierden vuelo. Un oráculo en tu corazón quizás dice lo que quieres ver y retorna a darte nuevas fuerzas desde todos lados. Vamos a crecer. ¿Qué puedo hacer? Yo no lo sé. Hoy la impotencia nos ganó, quizás sin miedo optimizamos el valor. Yo no quisiera que parezca soberbia ni rencor. Creo comprender qué hay que hacer. Sin Dios, ni amo, ni patrón, tristes momentos, dolor y opresión. Reclamamos con justa razón. Sueño que llevo en la piel. Si no logramos hermanarnos, no hallaremos nunca forma de vencer. Esa noche, cuando quise cruzar el Maldonado y la creciente no me dejó, del otro lado estaba Cachuza. ¡Ovaldito! ¡Quédate de ese lado! ¡Yo le aviso a tu vieja que estás vivo! ¿Que está vivo? ¿Qué había pasado? ¿Qué quiso decir Cachuza? Cachuza. Era flaquita. Andaba siempre con un gorro sobre los ojos. A veces la veías limpiando verdura por unas monedas, otras veces pasando la escoba en un bar por un sanguchito de mortadela. Su padre murió asesinado en la fábrica de calzado. Era un tano calabrés. Su madre, dicen que se fue, pero yo creo que la enloquecieron. ¡Ovaldito! ¿Cuándo me vas a llevar al biógrafo? Cuando te pongas pollera. Dale, llévame, que quiero ver a Carlitos Gardel. Ya te dije,
Cuando te pongas pollera como todas las mujeres. Porque con pollera soy mujer. Paparulo, ¿no ves que no me la pongo para que no me jodan los varones? Van a sus laburos, yo voy también. Busco fruta en el abasto, limpibarro, patios o carros, lo que se dé. Pides que a la escuela del barrio va, uno de la mano de su mamá. Eso no me atrapa, lo mío es leer revistas lindas, las del Far West. Que crean que soy varón, yo soy mujer, tan solo escondo mi condición. Vengan todos juntos alguna vez, vamos codo a codo a disfrutar. Y si existe Dios, posibilidad, el mundo debe cambiar. Casi siempre yo estoy de este lado. El Maldonado nos separa cada día más. La pobreza, la locura, la tristeza, me contaron que en las mesas cada día falta el pan. Yo estoy siempre de este lado de las cosas. Nos separa el Maldonado, nos tenemos que juntar. Barro, cargo cajas o cajones raros. Y si veo algo extraño, me doy vuelta y silbando me voy. El taquero me llamó unas cuantas veces preguntándome, che pibe, sequía, ¿qué te habló? ¿Qué te dijo? Te dio guita, su malandra. Soy una piba sin vicios, no le doy bola al chabón. Tano era anarquista. Una mañana, al volver a la fábrica junto con sus compañeros, una pesquisa que lo estaba esperando le metió 5 balas para escarmiento de todos. La chuza quedó sola. Deambulaba por el barrio. Nunca le faltó plato de comida, un abrigo, ni las caricias de la señorita Julia, que le enseñó a leer y a escribir. Cachuza creció, se llamaba Libertaria Viñales. Conoció el amor, pero aquel 9 de enero pasa cada uno, sé, solo lo sabe ese mortal. Si una vez mi sonrisa fue una razón, mi mirada quizás alguien pudo y llegó. La tristeza del tiempo, nunca estuve tan sola desde el día
balazos. Siempre fui buscando sin hallar la solución. Nunca, nunca, nunca me encontré en mi corazón con esa mirada, con la piel que haga vibrar a la niña que fui, la que ahora es mujer, la que intenta mostrarte quién es. A la niña feliz, la que no se cayó, trabajando y sintiendo el dolor. Me mataron ayer al borde del arroyo. Libertaria, yo quiero vivir. ¡Bravo, Paquita! ¡Bravo! Cuando le dije cómo lo hace, a esto me refería. Bueno, si se lo pudiera contar en palabras, no sería lo mismo. Parece que la lluvia ha cesado. El cielo se ha despejado. A mí lo que me preocupa es el pibe. ¿Habrá llegado a su casa? Bueno, aunque con luna y estrellado quizás sea más fácil. ¿En qué cree usted? Bueno, en más cosas de las que usted se puede imaginar. Yo creo en el hombre y en el pueblo que hizo posible a ese hombre. Y yo creo en la mujer, aunque no vote, aunque no gobierne, aunque le nieguen todos los derechos, por ahora. Y sabe, no creo en ese hombre que solo la tiene en cuenta a la hora de llevarla a la cama. Bueno, no se confunda conmigo. Es una forma de decir. Casualmente de eso hablo. De las formas. Y también de los contenidos. Mire, es como la música. Como el tango que hacemos. Tiene formas y distintos contenidos. Hoy había muchas mujeres. Paquita, presiento que usted está tratando de encontrar en mí algún pensamiento distinto. Sepa que mi abuelo luchó en la Comuna de París. Él fue un revolucionario que he tratado de emular, bueno, en algo, ¿no? Bueno, disculpe, ¿por qué habla así? ¿Así cómo? Así, como difícil. Disculpe, es que trato de comprender realmente. A veces, para poder explicar lo que siento, busco palabras que me expresen. Mire, Paquita, usted y yo ya sabemos. Pero hay otros que ignoran. Muchos nunca querrán saber. Por ejemplo, que hoy, en este barrio, hubo muchos muertos. Sí.
Buscarán encontrar palabras que expliquen que hacía falta. O silenciarlo. Tengo un terrible dolor de cabeza. Tiene la suavidad de un niño. Cierra tus ojos, déjate llevar. Siento en mis manos una suavidad. Si es un color, es el mejor. ¿Cómo nombrarlo? No tengo noción. Si es un momento, es el amanecer. Si es un lugar, es el río que ves. Sueño y pasión, luz, emoción. No hay nada más cuando todo es amor. Puede dormir, quédese acá. Soy la canción y libre mujer. Hija del tiempo, de cualquier lugar. Busco palabras para traducir lo que siento, que pude morir. Seguramente me dejo llevar. Son tantas cosas que pueden decir. Hablan de usted, hablan de mí. Somos como ellos, la vida es así. Barrio y canción, sueño y dolor. En Villa Crespo está mi nación. Lo que usted vio es lo que soy. Que sus ojos me asustan. Si miro a través de ellos, siento que caigo a profundidades de las cuales no regrese jamás. ¿Le llama la atención la profundidad? Sí. A mí también. Hoy creí que había muerto y que un ángel me llevaba al cielo. Y mientras con una fuerza inusitada me sacaba de entre los cuerpos, vi tus ojos. Sus ojos. Me dieron paz. Sabía que a su lado iba a estar protegido.
pasa? ¿Todo eso sintió? ¿No me cree? Bueno, más o menos. ¿Usted ahora se está tirando un lance? Ni Dios, ni amo, ni patrón. ¿Cómo olvidarlo? ¿Acaso usted no piensa en el amor? Siempre. ¿Qué otra cosa nos consuela? Me gusta cuando de usted dicen que es la flor de Villa Crespo. Sepa que yo no soy ningún picaflor. A mí me gusta mucho más el hornero. El que trabaja. ¿Sabe? A mí me gustan los horneros. En la puerta de mi casa, sobre la rama de un árbol, uno hizo una casita. Y sus hijos hicieron otra arriba. Qué concepto de vida, ¿no? Y solo cantan. ¿Solo? Cantan. Trabajan. Y se reproducen. ¿Qué otra cosa le pediría la vida a usted? ¿Se imagina una sociedad donde cada uno sea feliz con su trabajo? No. Disculpe, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Yo compongo un tango y no es lo mismo que Arolas. Él es hombre. Él puede vivir o morir de su trabajo. Yo no. Hoy también marché por esas compañeras que quieren y no pueden. Por las que cayeron junto a sus compañeros. En las horas más aciagas de la historia siempre hubo mujeres acompañando a la tragedia. En los campos de batalla, en las marchas, en los reclamos. Bueno, disculpe. No se ponga solemne. Yo lo resumo de esta manera. En mi casa, cuando mi hermana mayor se casó, le pasó el delantal de la cocina a mi hermana del medio. Y esta, cuando pasó por la misma situación, quiso hacerlo conmigo. ¿Y sabe qué le dije? No. Le dije que no. Le dije que no porque ese no es mi destino. Y sabe, ahí fue cuando todo cambió. Cuando dejé de ser la chica obediente. Es que mi destino está acá. Se da cuenta que usted es una mujer diferente. Y dale con la diferencia. Pero, señor Leopoldo, si digo lo que siento, lo que pienso, y no me resigno a que como único destino tenga que fregar los calzones de un marido o morir de tuberculosis en una fábrica, a usted solo se le ocurre pensar en la diferencia. Como si fuera una especie de bicho raro. Mire, usted tiene sus atributos y yo tengo los míos. Siento y pienso como una mujer. Es por eso que no me he visto de hombre para tocar el bandoneón. Cosa que muchas veces me piden, ¿eh? Y créame que ahí está la trampa. La seductora trampa. La idea de los hombres sobre ser mujer. Hoy, cuando salió la marcha obrera con los cajones al hombro, los acompañé en silencio. Se fueron sumando cientos, miles, Paquita. De repente un compañero de la columna empezó a cantar la Marsellesa. Ta-da-da-da-da-da-da-da.
Y ahí me acordé de mi abuelo, de su exilio. Él nunca pudo volver a su Francia tan amada. ¿Y sabe lo que pensé? No. Este pueblo necesita su Marsellesa. Necesita su Marsellesa y un día la va a tener. Nosotros lo veremos, Paquita. Imagine una marcha que nos hermane a todos. A las mujeres y a los hombres. A los niños y a las niñas. A todos los que sufrimos por causa de la injusticia. Créame. Sueño con ese día. ¡Atención! ¡Atención! Necesito un momento la atención de todos los presentes. Quiero pedir, por favor, a todas las compañeras que se despidan en este lugar de los camaradas caídos. Quiero pedirle lo mismo a las madres y a las hermanas. Salgan lo más pronto posible de este lugar y llévense a los niños. Por favor, compañeras. Ellos son el futuro de nuestra lucha y es su responsabilidad, como madres, protegerlos hasta que sean grandes. Vamos, compañeras. Por favor, se los pido, salgan de este lugar, llévense a los niños. Esto puede terminar mal, compañeras. Corazones, compañeras. Florados en cantares. Vamos. Rebelde su ternura, Villa Crespo fue una flor germinada en la llanura. En la llanura, sí, en la llanura. Villa Crespo fue una flor. Yo las vi con la osadía
de su rebelión. Fui testigo sin metáforas, vi uno más entre el montón. Yo las vi, así están las olvidadas, silenciadas, innombradas. Allí van las compañeras, explotadas, ultrajadas. Las obreras de Bacena, curtidoras, planchadoras. Así están trabajadoras, compañeras. Allí en una sola fosa, en chacaritas sepultadas, sin nombradas, silenciadas, olvidadas. ¿Qué hacemos acá? Esperamos. ¿Qué cosa esperamos? Que amanezca. Muchos no verán el sol nunca más. A eso me refiero, ¿usted me entiende? Sí, la entiendo. Luceo, ¿qué piensa? ¿Dónde estuve? ¿En la glorieta del Rosedal? ¿Usted cree que un día llegará la hora de la redención? Que los pobres, los explotados, van a ser recompensados por tanto sufrir. Si hasta cree que este pueblo necesita una marsellesa. Sí, lo creo. ¿Y qué? Está mal eso. Usted sabe quién es Bacena. El que le quema los pulmones a sus obreros en la fundición. El que le niega cualquier derecho que atente contra sus intereses. No es distinto a los patrones de la fábrica de medias donde trabajé desde los 12 años. Usted pide una revolución, Paquita. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero tiene que ser una revolución nacional. Una revolución que nos haga protagonistas. Pienso en los cómplices. ¿En qué? En los cómplices, Marechal. En los que ven y callan, los que sabiendo otorgan, ¿esos también son pueblo o son traidores? ¿Qué pregunta? Es por eso que ahora están en las calles. Eso, querida compañera, no lo decidimos ni usted ni yo. Yo me pregunto por qué ellos son los dueños de las instituciones de la democracia, de la educación, de la salud, de la enfermedad. ¿Por qué deciden que haya hambrientos en el medio de la abundancia de toda esta tierra? Es porque nos tienen divididos, Paquita. Que se inunde el Congreso de diputados obreros, de fabriqueras, de maestros, de artistas, no hay ni uno, Paquita. Por ahí debe ser el camino. No me respondió. ¿Qué haría con los cómplices, con los traidores? ¿Acaso fusilarlos? Mire, Judas traicionó a Jesús. Bruto a César. Urquiza traicionó a Rosas. Pero ninguno de ellos tres pudo hacer que olviden a los que traicionaron. Lo peor que podríamos hacer es irnos todos a casa a esperar que eso que usted dice suceda. Hoy es el día. Mañana no sé si estaremos vivos. El destino, Paquita. Es el destino. Insiste. ¿Qué destino nos espera según usted? No lo sé. No lo sé. Pero el de muchos, al igual que el mío, es subirse a un barco
desplegar las velas, fijar un rumbo, siempre fijar un rumbo, y echarse a la mar.
La vida era dura en los inquilinatos, con la muerte prematura acechando cada mañana, sin baños dignos, sin agua potable, sin remedio para la tuberculosis. Eso era también el suburbio. Ahí vivían hombres y mujeres explotados por Bacena. La música popular guarda esas historias en las entretelas de sus sonidos, en el latir de las teclas de los pianos comprados a plazo, en las confesiones de amor de un morocho a la hija del rusito, con amaneceres de escarcha, cobijados entre frazadas remendadas y un juramento que se hizo ilusión. ¿Cómo fue que pudieron? ¿Cómo es que se animaron a soltar las jaurías de codicia y de odio? ¿Cómo fue que pudieron incendiar un verano si las golondrinas de mi barrio, hermano, cuerpos incendiados iluminan el dolor, cuerpos incendiados como antorchas, el pavor del mundo en su dolor, pasó la noche en vela en Villa Crespo. ¿Cómo fue que pudieron al silencio llamaron? Se persignaron damas, los doctores callaron, Villa Crespo y Almagro, de la Boca a Boedo, Buenos Aires olvida, olvidar impusieron. No pude cruzar el Maldonado. Cayuza le avisó a mi vieja que estaba vivo. ¿Cómo pudieron? ¿Puede ver el horizonte? Nunca lo perdí de vista. Es como una costura que no tiene fin. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Que se sepa. Que podamos contarlo. En paz descansen los caídos y refuercen la lucha los que en pie quedaron. A levantar la cabeza, que no estamos vencidos. Tengo la esperanza que cuando lleguen otra vez esas golondrinas a Villa Crespo, lo harán con cachuzas redimidas, con floriales dignificados. Y unos severos arcángeles custodiarán la memoria de los que contaremos esta historia. Que quieren hacer olvido. Olvidar es un insulto a la vida. Perdonar es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Fue en enero del 19. Los diarios pusieron en sus portadas que habían muerto 22 personas.
los barrios, desde Pompeya hasta Chacarita, supieron de muchos más que reclamaban aumento de salario, 8 horas de trabajo, no al trabajo infantil, igual paga a obreros y obreras, por reclamar mataron a 1.300. Cayeron hombres, mujeres, niños, criollos oprimidos y otros tantos venidos de Europa con sus esperanzas intactas, anhelando un mundo mejor y fraterno. Eran ateos, también cristianos, muchos judíos, pero todos hermanados ante la prepotencia de una clase que los odió sin piedad. Maestro, a escena.